Es ilógico totalmente que cuando hay un accidente causado por el suministro de combustible, no trabajemos todos por minimizar el daño que se ha producido. Es ilógico la actuación de Gibraltar. 4 horas tarde para avisar a las autoridades españolas, impedir por parte de la Royal Navy que las embarcaciones de salvamento marítimo española colabore en la recogida del combustible vertido. Voy a preguntar a la ministra de Exteriores, ¿qué acuerdo han hecho para que al final, cuando se da una circunstancia como esta, en el tema medioambiental, Gibraltar no colabore? Voy a preguntar cuál es la protesta que ha hecho el gobierno español ante las autoridades gibraltareñas y ante las autoridades inglesas. La Royal Navy depende de ellos. El campo de Gibraltar y la bahía es un compromiso de todos. Y digo de todos. Y lo que se ha producido el otro día no se puede permitir esa actuación.